¿Cómo salís a esta final? Sí, está bueno. Buenas tardes para todos los televidentes, a toda la gente que está detrás de la pantalla, en especial a la gente de Tandil. Mando un saludo grande. Vamos puesta la cabeza en esta carrera. La primera final que vendría a ser esta, tratar de llegar lo más adelante posible. Si podemos defender la primera colocación, si no, bueno. Pero bueno, vamos a apostar todo también para la segunda final, que es por suma tiempo. Muchas gracias, Nicolás. Habló Nicolás Lapano. ¿Quién sale primero en esta carrera? Y las máquinas en el giro previo para lo que será la continuidad del espectáculo. Ya comenzamos a transitar la vuelta previa. ¿Qué se viene ahora? Nos vamos a meter. Atención, mi amigo. Monomarca Fiat, que tendrá a Nicolás Lapano y Federico Panza en la primera fila. Gastón Moravito y Germán Dietz en la fila número 2. Fila número 3 para Federico Gutiérrez y Franco Trombini. La fila número 4 estará compuesta en este caso por Ezequiel Puerto y Enrique Perkins, Walter Zarigo y Cristian Jori en la fila número 5. La número 6 estará compuesta por Horacio Vidigain y el binomio Simoncini-Siglio, Diego Orellano y Aldo Morelo, una fila más atrás en la número 7. Fila número 8 en este caso para Diego Di Fiore y Mariano Labriola, Walter Schiavi y Iriarte en la fila número 10, fila número 11, en este caso para, perdón, fila número 8, fila número 9 para Stefano Doricelli y Gustavo Belu. Una fila más atrás estarán partiendo Patricio Trapani y Alejandro Almandós, Cristian Robledo y Marcelo Ochoa en la fila número 12. La número 13 estará compartida por Lautaro Robledo y Lucas Varela, el piloto lanucense. Fila número 14 para Juan Diego Gialonardo y Fernando Corrao. En la fila número 15 estarán partiendo Dobladez y el Colo Federico Iseta, cerrando el total de habilitados a ser de la partida de los 30 protagonistas de esta final número 1 de la monomarca Fiat, aquí en el Roberto Mouras de La Plata. El espectáculo que veremos a continuación, Nicolás Lapano, partiendo en la primera colocación junto a quien viene ahí haciendo los movimientos precompetitivos a su lado, el auto número 32 de Federico Panza. Ahí están las máquinas entonces, ya cerquita de la zona de partida, se van acercando lentamente. Buen parque automotor como siempre de la monomarca Fiat para lo que será la primera final del domingo. De a poquito se empiezan a acomodar los autos. Se va a retirar el auto de seguridad y estaremos en carrera en lo que promete ser un gran espectáculo, Ale, como lo que vemos siempre con esta categoría. Sí, señor, una monomarca Fiat que siempre da mucho que hablar en cada una de las competencias porque los muchachos no se guardan absolutamente nada. Siempre van al filo, al roce, a buscar la posición. Al filo, al roce, a buscar la posición y nos brindan espectáculos realmente brillantes. Ahí están transitando ya la zona del curbón sur, metiéndose en la recta principal los integrantes de la primera fila, Nicolás Lapano y Federico Panza, Gastón Moravito expectante desde el cajón número 3, compartiendo justamente esa fila con Germán Dietz para ir a la pelea directa por la punta. Aparecen los autos en la recta principal, se viene el arranque de la competencia, está todo preparado, se va a retirar el auto de seguridad del semáforo, que va a tomar colores, ya tiene colores sobre la recta principal, ahí está todo el pelotón, vemos en imágenes el semáforo, que nos permite apreciar la cámara de Velosport, ahí está el pelotón, un poquito desacomodado, vienen los muchachos, vamos a ver si se larga, a la par, aparecen Lapano y Panza, se va a largar la prueba, el 128 para adentro, el Fiat 1 por afuera, todo listo, todo en condiciones para que se largue esta prueba. Atención, se van las máquinas, me parece que no, ¿eh? No, me parece que no. Una vuelta más lenta, una vuelta menos de carrera. Una menos de carrera, una más, una menos. Eran 12, a partir de este momento comienza a contabilizar 11, porque obviamente no se han ordenado, venían totalmente desencajados los muchachos, porque algunos venían abiertos como abanico, otros no mantenían la distancia mínima, otras filas se estaban acercando demasiado a la fila siguiente. Bueno, el largador advirtió esta situación. Hay
vehículo insignia, ya no hay auto de seguridad, por lo tanto, el líder pasa a ser quien marque el camino. Para tener en cuenta una situación que tiene que ver con la partida. Sí. Cuando ya los libera el auto de seguridad y hay una vuelta de este tipo, el líder pasa a ser el que marque la velocidad del pelotón. Podrá acelerar cuando él lo considere necesario, obviamente, en el momento en el que pasen por aquí, por la zona de control. De control. Obviamente, cuando se apague la luz. Pero tiene que tener a su lado, obviamente, no puede cambiar el ritmo de marcha. Es decir, una vez que tiene una velocidad plena, o ya establecida, la que es la permitida para el momento de la largada, no puede levantar ese ritmo. Debe sostenerlo hasta el momento en el que se apague la luz. Bueno, Nico Lapano largando desde la mejor colocación con el 128. También, auto que ha perdurado en la historia. Inobjetable, el 128 siempre dando batalla. Eterno el 128 por afuera. Estará largando el Fiat 1 de Fede Panza. A la par, vayan transitando así hasta el momento en el que lleguen a la zona de la bandera a cuadros, respetando la distancia entre líneas. Queremos velocidad. Vinimos a buscar eso. Eso es lo que estamos necesitando a partir de este momento. Ahí van apareciendo lentamente, tímidamente, asoman en la recta principal los autos. Por adentro el 28, por afuera el 1, Lapano y Panza en la primera fila. Moravito Dietz en la segunda. Las máquinas que vienen en las parejitas formadas. Esperemos que ahora sí, esperemos que ahora se largue. Van a pasar frente a nosotros el semáforo que ya tiene colores, que está en rojo esperando por los protagonistas. Ahí viene todo el pelotón. Veremos qué pasa ahora. A simple vista no pareciera, pero vamos a ver. Vienen todas las parejas, se va a largar la carrera, se largó y se van rumbo hacia el corbón número uno. Allá se va todo el pelotón, hay una máquina que ya se va quedando al costado del camino, en el arranque mismo de la prueba. Aparece todo el pelotón de frente, todo el malón de la monomarca Fiat que se va rumbo al corbón uno. Vamos a ver de quién se trata. Otro auto que se va afuera en este momento. Allá va desertando un auto, no sé si no era un buen hábito, el que se iba quedando. Sí, señor, mirá vos, uno de los grandes protagonistas que tiene esta competencia en el principio, nomás quedando al costado del camino, lamentablemente. Van doblando todos el curbón con total normalidad hasta el momento, van superando ese sector, lo van pasando, y un auto que pisa un poco abajo, que va tratando de volver, que ya retorna a la cinta asfáltica. Y mirá vos, Fede Panza es el líder de la carrera. En los primeros metros saltó a la punta. Se reacomoda la carrera, empieza a tener normalidad a partir de este momento. Se forma la hilera oficial, la salida de la curva de 90 con todos. Ah, bueno, ahora hay dos que se van un poquito afuera. A ver, ¿quién era uno de ellos? Me parece que era el auto de Gustavo Velu. Sí, Gustavo Velu, el piloto de Olivos, que se iba un poquitito afuera en ese sector, se iba chocándose, bueno, lamentablemente. Mientras tanto, Fede Panza pasa a liderar, y ahora Lapano, que comienza a perder algunas colocaciones. Atención, porque la carrera se rearma. Claro, esto recién empieza. Ahí está la maniobra, entonces, el rocecito, el toque, y el auto que termina fuera. Una pena, ¿no? Lamentablemente, autos que van quedando marginados en la competencia, o por lo menos volviendo en el fondo del pelotón. Con Schiavi se pegaba justamente el auto de Gustavo Velu. Ahí está, van a ingresar en recta principal. Enseguida los vamos a reordenar. Momento de aceleración plena para ellos. Momento de acelerar ahora. Aparecen frente a nosotros. Vuelta número uno de competencia de 11 que tendremos. Atención en la pelea por la punta. Atención con Fede Panza, que viene liderando la prueba. Viene segundo Germán Dietz, que va a la cara. Lo va intentando por afuera. Puede cambiar. Y cambió la punta de la carrera en gran maniobra. Y de esta manera otra vez se van reacomodando los protagonistas. Como vienen todos en la chicana, apretaditos. Todos, absolutamente todos apretaditos. Dietz y Panza protagonizando una carrera aparte en el mano a mano, en esa pelea que vienen sosteniendo por la primera colocación. Lapano en la tercera colocación. Buena carrera de Cristian Jori, que desde el décimo lugar de partida se mete ya en el cuarto lugar para ir a pelear en el mano a mano, para ir a pelear la punta. Tifiore, que venía ganando colocaciones por afuera también, intentando recuperar posiciones cuando hay una máquina que se va absolutamente fuera. Sariego, Walter Sariego, no es ese, volviendo. Sariego.
No era pista. Zarigo. Ah, bueno, ya lo vamos a confirmar. Volviendo a la pista y doblando en ese sector. Pudo volver sin inconvenientes. Ahí van doblando todos los máquinas de la monomarca Fiat. Vemos la punta de la carrera. Allí aparecen los autos. Vamos a tener que acomodarlos porque se van moviendo constantemente con Lapano liderando con Dietz, ganando la prueba y todo lo que va ocurriendo en estos metros, en los primeros metros con muchos cambios posicionales. Una carrera que viene hasta ahora, como bien decíamos, se va reacomodando porque hay peleas posicionales. El que se había ido era el auto de Federico Gutiérrez, que había perdido un poquitito de contacto con la zona de la pista. Mientras tanto, adelante, no se puede escapar. Opa, el líder, no se puede escapar Fede Panza, que trata, mirá en el fondo, allá hay un desparramo. Hay el auto que rompió. Sí, hay un auto que rompió que se va allí al costado para hacer abandono de la competencia. Una vuelta de carrera, se cumple la número 2, Germán Díez adelante, Panza segundo, en ese mano a mano tan particular que vienen teniendo desde el inicio de la carrera. 1.76 en la diferencia, 3.09 con el nuevo tercero, que es, fíjate, el récord de vuelta para el líder de la competencia. El récord que marca las intenciones que tiene de escaparse delante, pero sus seguidores no lo dejan. Ahí van por la zona de la chicana, las máquinas en la punta siempre. Aparece el auto correspondiente a Germán Dietz, que ya salió de ese sector, que ya transita la zona del curvo. Otro desparramo más por ahí. Otro auto que va quedando al costado del camino. La máquina de Videgain, Horacio Videgain, máquina número 47. El piloto de Tandil. Y de esta manera saliendo otra vez de la zona de la chicana donde quedó mal parado. Allá aparece el pelotón, doblando hacia la izquierda. Dietz dominando la prueba. Por ahora viene ganando. Empieza a hacer algunos metros de diferencia. A viajar un poco más tranquilo. Ahí también en la lucha viene Alejandro Almandós, tratando de aguantar el pelotón que viene detrás con algún venteo, con algún humito, que va alargando esa máquina y va cambiando absolutamente todo, menos la punta en estas vueltas. La punta sigue siendo patrimonio de quien marcó el récord de vuelta, de quien pasó liderando con 1.75 de diferencia sobre Fede Panza. Una carrera que está en el amanecer, que comienza a ver cómo se van distanciando primero del segundo, segundo del tercero, pero claro, todavía falta mucho. Recién estamos en dos vueltas de competencia. Y enseguida los vamos a reubicar, los vamos a acomodar, porque van a aparecer nuevamente en recta principal. Otro auto que viene por abajo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo vienen? Evidentemente la pista está difícil. Allí rompió un auto. Capaz que quedó un poquito de aceite o algo por el estilo. Van a ingresar en recta principal y estaremos transitando en la vuelta número 3 de la carrera. Va pasando el pelotón. Aparecerá en este momento por allí todo el pelotón de la monomarca FIA, siempre con 10 adelante. ¿Qué hace? Una diferencia importante. Ahora raro ver en esta categoría esa diferencia del líder. Una diferencia amplia para controlar, para manejar la prueba hasta acá. Claro, el récord de vuelta de 1.57.596 le permite a Diez alejarse en la punta. 1.57 con respecto a Panza. Jori está tercero a 2.76 a 4.04 en la cuarta colocación. Trata de no perder contacto con los punteros Franco Trombini. Lapano ha caído al quinto lugar. Ezequiel Puerto es el sexto y el séptimo. Almandós trata también de liderar ese segundo pelotón de la competencia cuando por afuera vemos la posibilidad de Simoncini de superar a Federico Gutiérrez. Y avanza el pelotón, cambiando posiciones constantemente, siempre con 10 adelante. Una diferencia de más de un segundo y medio le hizo, como bien marcaba Lego Plor recién en los comentarios. Allá aparece el resto del pelotón. Pelea por todos lados, ¿eh? En todos los frentes vienen batallando. Y de esta manera transitamos la vuelta número 3 de la monomarca Fiat. Mirá vos cómo viene saltando ese auto. ¡Qué bárbaro! Pisando un poco el piano, se desacomodaba y lo podía meter nuevamente en la pista. Complicado está Gutiérrez, sí, señor, viene complicado el piloto de Berazategui y ahí va el pelotón avanzando. ¡Qué bárbaro! Mirá allá atrás. Mirá allá atrás cómo vienen. ¿Cómo viene el 128 está también? Está complicada la pista. Está complicado, se puso bravo realmente, se ensució la carrera y por ende la pista entiendo que también. Mientras tanto, Gustavo Belu que trata de avanzar después de aquel despiste que había tenido en la primera parte de la carrera con Walter Schiavi, trata de reacomodarse en el clasificador. Vuelta 3 de competencia, una diferencia de 1.57 entre primero y segundo. Veremos si puede o no agrandarse en esta parte de la competencia cuando Walter Zariego va en una pelea con Simoncini, tratando de contener, obviamente, esa posición que hasta ahora es la octava.
Y ahí está la pelea, un poquito más adelante por el sexto lugar. Se van rumbo hacia la chicana. En la punta no cambia nada. El líder que ya va rebajando, luego metiendo en la chicana al 128. Momento de transitar por el vértice ahora, de doblar hacia la izquierda, de volver a salir acelerando y avanzar, buscando una nueva vuelta de carrera. Como viene Sariego, tratando de aguantar la posición con Simoncini, que le mete el auto por adentro. Ahora le va a quedar la cuerda a Sariego. Vienen los dos a la par, se van rumbo hacia el curbón y es posición ganada para Simoncini, pero aguanta Sariego por adentro, lo aguantó, espectacular, pudo salir bien de la chicana y por ahora lo aguanta, por lo menos por ahora. Por ahora el de Quilmes va ganando la colocación con respecto a Simoncini, que lo ataca, y ahora nuevamente aquí en la salida de la zona de la curva de 90 va a ir a la zona del cambio de mano para tratar de ir a pelearle en el mano a mano. Acá también otro pelotón muy apretado. Mirá, fíjate, cómo se apretaron. Está, el toque finalmente Simoncini, que le pega en el medio a Walter Sariego. Ya se habían rozado en la salida de la curva de 90. ¿Hubo devolución de gentileza? Se rompió algo. Pero lo cierto es que quedó absolutamente descontrolado. Casi queda fuera de carrera. Ahí está la rueda rota para Simoncini. Decíamos, casi queda fuera el bueno del quilmenio, Walter Sariego. A ver la reiteración de imágenes, ahí está el golpe y ahí se le da vuelta la rueda y no le queda otra que... Claro, va para donde quiere el auto. Claro. Ahí está. Bueno, un golpe fuerte que por suerte no tiene grandes consecuencias. Tiene razón lo que me agrega acá, ¿eh? La culpa es del técnico de Racing. Y las máquinas que avanzan en una nueva vuelta de competencia, ingresando en el giro número 5 ahora. Atención por la pelea, por el segundo lugar también entre Panza y Jori. Estaremos atentos a lo que puede ocurrir allí. En la punta no cambia nada. Germán Dietz viene ganando. Se van rumbo al frenaje. Atención con Panza, que lo aguanta Jori como puede. Ah, la máquina 61 que viene con humo. Ya vamos a confirmar de quién se trata. Lamentablemente va perdiendo alguna estela de humo, algún inconveniente. Salen de la chicana en este momento. Giro número 5, cerca de la mitad estamos. Estamos en la casi mitad de la competencia cuando lo vemos a Enrique Perkins, que viene allí transitando por aquel sector de la recta principal. Hay inconvenientes allí para el auto número 61. Mientras tanto, aquí vemos las luchas posicionales. Y en la punta de la competencia, Dietz establece la mayor distancia de toda la competencia. 2.5 segundos con respecto a su más inmediato perseguidor, que es Federico Panza. Y el tercero, Cristian Jori, está a 2.88. Está abierta la lucha por el segundo lugar. Se escapa el puntero adelante. Claro, se escapa Dietz porque vienen peleando detrás. Se vienen dando los muchachos. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar también Trombini, que está cerrando ese pelotón. Atrás, un poquito más atrás también. Ahora se va acercando la Pano. Veremos qué ocurre en la pelea por el tercer lugar de la carrera. Del segundo para atrás, mejor dicho, para ver qué pasa con el podio. Van saliendo de ese sector, salen de la horquilla, se van rumbo hacia el último curbón y ahí lo va buscando Jori. Va por afuera intentando ser el segundo. La imagen que se va quedando con algún auto que volvía lento por allí. Van rumbo hacia el curbón, va por afuera Jori. Mirá cómo se le movió ahora. ¿Doblan todos? A Panza, no van a doblar todos. Vienen todos juntitos, se metió Trombini, espectacular. Lo de Trombini, fantástico, para ganar la posición. Y ahora va en búsqueda del segundo lugar. Los durmió Trombini. Claro, aprovechó que doblaban abiertos el auto allí de Jori y que se quería meter también al mandó. Bueno, es lucha permanente entre todos. Ahí va, está. Por adentro Trombini, sí señor. A ver si frena, lo puede meter. Espectacular lo de Trombini. Lo metió de vuelta Panza, qué bárbaro, cómo vienen peleando. Ahora se pasa un poquito Trombini, que sale mejor, pero por el sector externo, se van rumbo al curbón. Lo pasó nomás, y es el nuevo escolta de la carrera. Va cambiando, qué linda pelea del segundo para atrás. En la punta nada cambia, del segundo para atrás, una carrera bárbara. Jori, mientras tanto, expectante, ve qué es lo que puede ocurrir con quienes están adelante suyo. Todo esto es un negocio redondo para el líder, para Germán Dietz, que se aleja en la punta, que sigue haciendo diferencia, lo tocan pasadito a Trombini. Se va Panza, pasa indemne. Mirá Panza cómo salió derecho, catapultado por la zona de la tierra
y esto, todo esto, lo aprovechó nuevamente Jori para pasar a ser el escolta, y atención con Lapano, que ahora va sobre la posición de Trombini. Panza venía pasadito, bloqueado, y bueno, y ahí está el toque, ya lo vamos a ver en reiteración de imágenes. Mire, comentarista, bloqueado venía el Celestito. Se paró en el freno, no le alcanzó, quiso doblar, el toquecito en la parte trasera, en el auto de Trombini, la consecuencia fue para el propio Panza, que pasó de largo y está, no digo fuera de carrera, pero sí muy retrasado. De todas maneras, Trombini tiene revancha porque va de vuelta y lo va a buscar a Jori seguramente, y veremos de qué manera se resuelve la segunda colocación con algún protagonista menos, pero la carrera continúa siendo interesante del segundo para atrás. Van a ingresar en la vuelta número 7 de carrera. A 11 vamos. Mirá vos, ahí quedó la máquina de Gustavo Belu, lamentablemente. Van ingresando en recta principal. Giro número 7 de carrera. Ahí está la pelea centrada por el segundo lugar. A ver cómo llegan a la chicana. Jori que aguanta, Trombini que va por afuera. Quiere otra vez ser el segundo. Trombini ya lo va logrando. Oh, vamos a ver si frenan, porque se venían chapeando un poquito. Y ahora Jori aguantó, pero hay que ver si doblan el vértice. Y otro auto que va quedando afuera. Y ahí va Trombini de vuelta por fuera. Lo va buscando. Quiere ser el segundo. Sale bien abierto. Sale con lo poquito de pista que le quedaba. Trombini, el rojito que va por afuera. El amarillo que va por adentro, el de Jori. Vienen los autos doblando a la par. A ver quién prevalece en esta maniobra. Todo el curvón prácticamente a la par. Hay un auto que va tirando algunas telitas de humo. Ahí van saliendo de ese sector. Le va a quedar la cuerda a Trombini cuando lleguen a la curva de 90. Será el momento del frenaje. Mirá cómo se le va al Mandos, ¿eh? Al Mandos también. Se metió al Mandos y lo va a pasar a Jori. Casi lo pasa. Ahora Jori está preocupado porque no lo pase al Mandos. Trombini aprovecha la situación y pasa a ser el segundo. Al Mandos que va por adentro, pasa a ser el nuevo tercero. Espectacular cómo se van cambiando las posiciones. Si se siguen peleando, se va a acercar Ezequiel Puerto a esta lucha que vienen sosteniendo del segundo hacia atrás. Segundo Trombini, tercero Al Mandos. Ha quedado cuarto Jori en la quinta colocación. Ahora navega, después de haber estado un poquitito más adelante, Lapano, y ya está prendido en la lucha Ezequiel Puerto en la sexta colocación. De no ser por el líder que está escapado, si estos fueran los cinco primeros, le digo, es un carrero. Sí, señora, ya en el fondo viene pasadito otra máquina, viene pasadito otro auto. Puerto, lamentablemente, perdiendo terreno, pero ya pudo volver a la cinta asfáltica. Van a doblar a la derecha, ya lo van haciendo en el curvón. Van a ingresar en la vuelta número 8 de competencia cuando pasen por la recta principal. El líder en otra historia, Germán Dietz, avanza en soledad, en la punta de la misma. Todo el pelotón, estamos como todo el domingo, no sabemos para dónde mirar, porque pasa de todo en todos lados, pero en la punta allá está el puntero, fíjese, solito viaja el líder de la competencia. Trombini que aguanta como puede. Al Mandos que le va tirando el auto por afuera, se van rumbo hacia el frenaje de la chicana, y frenaron, y Jori que está pegadito ahora atrás, recupera la tercera colocación y ahora va a ir a la carga de Trombini, que limpita las maniobras que venimos viendo hasta acá. Y ahora Jori en el tercer lugar va por la posición que sostiene hasta ahora Trombini. Al Mandos que se defiende como puede. Y mientras tanto, mirando hacia atrás, están justamente quien había hecho buena parte el gasto de la competencia, Nicolás Lapano y Ezequiel Puerto, tratando de acercarse. Enrique Perkins navega en la séptima colocación. Y atención, porque ya se acerca y se quiere sumar a ese pelotón. Fede Panza ha caído al octavo lugar. Di Fiore y Gutiérrez cierran los 10 primeros. Walter Sariego está en el puesto 11 después de aquel toque que casi lo deja con las manos vacías. Y Al Mandos tiene unas ganas de ir al podio bárbaras también, ¿eh? Viene pegadito detrás de ellos. Esto todavía tiene que resolverse, todavía falta mucho. Estamos en el giro número 8, insisto, del segundo para atrás es la pelea. Ahí está Trombini con el auto rojo tratando de mantenerse. Jori que se lo va queriendo meter por afuera. Al Mandos también lo quiere meter, a ver si lo mete Al Mandos por adentro. Lo mete, casi lo mete. Se tuvo que parar arriba del freno. Van doblando hacia la izquierda. ¡Qué bárbaro! Y algo va perdiendo, algo va rozando en el auto de Al Mandos también por esa estela que viene largando. Claro, y Lapano quiere aprovechar esa situación. Los cuatro en diferencias equidistantes, mano a mano. La pelea por el segundo lugar tiene tres protagonistas. El último escalón del podio puede
puede ser para cualquiera de esos cuatro, o por lo menos para Almandós o Lapano, que están un poquitito más atrás de esta lucha privada que mantienen segundo y tercero. Ahora sí, mirá Jori, qué pegadito que salió atrás de Trombini, le va a sacar el auto, viene en la succión, lo va llevando prácticamente, lo va empujando, le saca el auto por fuera, se va en rumbo hacia el frenaje de la chicana, vuelta número 9, momento de frenar, lo metió, y frenó y dobló, espectacular, y Trombini le quiere cambiar el radio y no pudo, y se le va metiendo Almandós también, Almandós que lo metió, brillante lo de Almandós, aprovechó ni Lerdo ni Perezoso, aprovechó la pelea para avanzar al tercer lugar, y ahí va otra vez Trombini en búsqueda de Almandós, lo va intentando por afuera, pero Almandós lo quiere pasar por adentro, vamos a ver a quién le queda la cuerda acá, Trombini que quiere recuperar el tercer lugar, viene pegadito detrás de Jori, es el momento de doblar y Trombini otra vez es tercero, y a Jori se le pone de costado, y Almandós que viene con la estela de humo, y Lapano que está pegadito detrás de ellos. No le sobra absolutamente nada a nadie, atención con Lapano que ya está a la cola de Almandós, en la lucha de los cuatro, que puede pasar cualquier cosa. Todo esto lo aprovechó Germán Díez para establecer una diferencia de 7 segundos, 70, escaparse en la punta de la carrera y hacer que esto sea otra historia, otra lucha, porque el primero no quiere saber nada, mira por el espejo y los quiere ver cada vez más lejos. ¡Cómo vienen estos muchachos! ¡Qué espectáculo que están dando! Y viene Almandós desesperado también, tratando de avanzar, tratando de meterse al podio. Van a ingresar en la recta principal, estaremos en la vuelta número 10. Ahí vienen para doblar en la zona del curvo, en la punta. Germán Díez, insisto con esto, está en otro plano cuando se va afuera la máquina correspondiente a Stefano Doricelli, lamentablemente para él, en la recta principal los autos, se va terminando la prueba, se va terminando la carrera, el último mirá circuito para ellos, mirá en la última vuelta cómo entran estos muchachos, y Jori que va aguantándolos como puede, y va el Almandós por afuera, y Trombini también se quiere meter, atención que van a frenar todos en la chicana, es el momento del frenaje, mirá lo del 128, cómo viene y le va a quedar, a ver si lo mete ahí, lo metió Almandós, espectacular, y ahora lo quiere meter Trombini también, quiere el último escalón del podio, va por afuera Trombini, va por adentro Jori, se va terminando la carrera, pegadito viene Lapano, cómo va a terminar esto Lapano, que ahora lo va pasando a Trombini, la carrera es espectacular lo que acaba de hacer Almandós, pero ahora va Jori de vuelta, le va sacando el auto, le va a quedar la cuerda en 128. ¿Cómo se define esto? ¿Cómo se va a definir esta maniobra? Se va al frenaje, lo aguanta Almandós como puede, va Jori, le va a quedar la cuerda, ahora Jori, se van a chapear, se chapearon, se lo dije, se tocaron los dos, a ver cómo vuelven, mirá Lapano, le quiere meter Lapano, Lapano es el segundo, espectacular, qué carrera bárbara, tercero Jori ahora, papá, cómo va a terminar esta historia. Todo el tiempo quinto Lapano y expectante, sabía que algo de esto podía llegar a ocurrir y en ese momento ejecutar justamente el sorpaso para ser ahora el nuevo escolta, pero no está tranquilo ni mucho menos, tiene a Almandós tercero, lo tiene a Trombini en el cuarto lugar y un poquito más alejado, ahora está allí, está justamente en el quinto lugar Trombini, ha quedado tercero Jori, una carrera bárbara, este señor viene haciendo el último paso para ganar. En otra historia, Germán Díez, que va a la victoria, aparece en recta principal, va a ganar Germán Díez, va a ganar, ganó. ¡Ganó Germán Díez! ¿Y cómo terminan el resto? ¡Qué carrera espectacular! ¡Se ha terminado la prueba! Termina segundo Jori. En el final de la carrera fue cambiando absolutamente todo. Y tercero Almandós para cerrar un podio. Jori y Almandós. Exactamente. Estábamos en duda hasta que marque. Tremendo. Nos dejaron los muchachos con un espectáculo impresionante. La monomarca que había arrancado tranquila termina siendo una carrera increíble. Claro, tuvimos que esperar a que pasen por la línea de sentencia. ¿Pero por qué? Porque hubo. Escuche, vamos a poner en autos a la audiencia de lo que había ocurrido. Una vez que pasó Germán Díez y que cantamos la victoria, hubo
10 segundos 33 hasta que pasó quien fue segundo. Pero como pasaron todos amontonados, a 10.33 terminó segundo Cristian Jori. Me la jugué. Tercero, Alejandro Almandós, a 10.36. Pa. Cuarto, finalmente en esta disputa, terminó Nicolás Lapano a 10.60. Y a 10.98 quedó quinto Franco Trombini. Es decir, que en cinco décimas cruzaron cuatro autos la línea de meta. Tremendo la definición que era para Lapano y fue finalmente para Jori. Ahí está, Germán Dietz. Tiempo total de carrera 19 minutos 45 segundos, 465 centésimas, 10.34 la diferencia con Cristian Jori. Almandós tercero a 10.36, a 10.60, cuarto Lapano, quinto Trombini a 10.98, a 11.78, Enrique Perkins a 13.60, terminó Ezequiel Puesto en el séptimo lugar, octavo Fede Panza a más de 54 segundos, noveno Diego Fiore, puesto 10 para Federico Gutiérrez, 1.57.596 el récord de vuelta para Germán Dietz. En el puesto 11 finalizó Walter Zariego, 12 Labriola, 13 Morelo, 14 Dobladés, 15 Ochoa, 16 Gialonardo, 17 Corrao, 18 Varela, el piloto lanucense, 19 Doricelli, 20 Orellano, ya con vueltas menos, lo propio para Belu, Gustavo Belu, que terminó en el puesto 21, más atrás Lautaro Robledo, Simoncini, Cristian Robledo, Videgain, Iriarte, Trapani, Schiavi, Moravito, no fueron de la partida ni Moravito, ni el Colo Iseta, con problemas en el día de ayer. Tremenda carrera, vibrante. Aprovechó las circunstancias de carrera el líder, Germán Dietz, dijo, chau, me voy, pelense ustedes. Y ahí fue lo que pasó y lo que pudimos observar del segundo hacia atrás en una carrera realmente tremenda, tremenda como la que hemos vivido. Ahí está el auto de Alejandro Almandó. La monomarca Fiat que acaba de pasar por esta transmisión de Velosport llega a ustedes por cortesía de las siguientes empresas. Zona de boxe. Sí, porque estamos con el flamante ganador. Mientras todos disfrutamos de la pelea que había atrás, había un tipo que estaba tranquilo adelante, solo Germán. Felicitaciones porque es una carrera tremenda, no te lo vas a olvidar nunca, esta victoria en la categoría. Ni hablar, es la primera victoria de mi carrera deportiva, te diría, así que estoy súper feliz, emocionado. Agradecido a todos los que hacen posible que estemos acá, el esfuerzo, a todos los chicos que arman el auto, el motor. La verdad que tenía un misil, aproveché la pelea atrás, vi que estaban peleando y dije, bueno, es la mía, tengo que hacer diferencia y hicimos eso. En algún momento pise tierra, se puso medio complicado, pero después el auto, impresionante. Toda la tranquilidad, que había la diferencia para manejar solo y tranquilo. Tal cual, tal cual. Una vez que no pude dejar de mirar los espejos, me concentré en andar rápido.
pensando también que es por suma de tiempo, o sea que nos conviene hacer diferencia y bueno, vinimos a eso. Gracias Germán, a disfrutar esta primera de la que uno nunca se olvida. Exactamente, gracias a todos, de vuelta te agradezco a Agustín, a Santi, a todos los que laburan en el auto, al Cabe en el motor que es un misil, a mi tío que me dio la oportunidad de correr y a toda mi familia. Germán Diez, el ganador de lo que fue la primera final de la monomarca Fiat, vamos a charlar con Ale Almandós. Ale, qué remontada, cómo avanzaste, felicitaciones, te diste gusto de llegar ahí el grupo de punta. Incluso te metiste en el podio, vale, felicitaciones. Sí, la verdad que ayer una mala suerte barba, sabíamos que teníamos un auto barba y cuando vamos a salir estaba en el segundo grupo, nos agarró lluvia, el primero clasificó en seco, así que bueno, fuimos a sorteo, largamos 22, es por suma de tiempo, quería llegar lo más adelante posible, nunca me imaginé llegar segundo, creo que me dijeron ahora. Es el auto va bárbaro, su Gustavo seguro en los motores, el negro Ruiz, Nico Ruiz, la verdad que me dieron un auto bárbaro, quería aprovecharlo y demostrar todo lo que laburaron y bueno, por fin se dio el resultado. Uno remonta y avanza tanto y me imagino que bueno, dice, no quiero desperdiciar tanto que avancé, pero incluso estaba haciendo maniobras ahí con Jori, con Trombini ajustadas, pero bueno, siempre al límite. No, lindas maniobras con Jori, Trombini y Lapano, creo que era el otro chico, la verdad. E igual cuando remonté también, nunca nos tocamos con nadie, todos respetaron, se corrió lindo. Pudimos revertir un poco la imagen que dimos la carrera anterior, así que muy contento por todos los pilotos de la categoría, la verdad que hoy creo que dimos un lindo espectáculo. Gracias Ale. Gracias, un saludo para todos. Ale Almandós, quien finalizó tercero, bueno, veremos después en cuanto al deportivo, pero mientras lo llamamos a Cristian Jori, segundo, felicitaciones, debo decir, volvimos, una segunda fecha que también, que salió todo bien, bueno, después veremos en qué queda todo eso, pero ahora vamos a charlar de esta excelente carrera, felicitaciones. La verdad, bueno, muchas gracias, pudimos volver a estar acá otra vez. Nada, laburamos mucho, el auto es muy contundente, estábamos con una pequeña tendencia ahí a cola ahora, que vamos a revisar, pero bueno, nos fregamos, usamos toda la pista, los chicos la verdad, un lujo correr con ellos, siempre maniobras deportivas, rozándonos, y nada, feliz de estar acá de nuevo, agradecerle a toda la gente que me banca, a mi viejo, a mi hermano, a Hernán Belletieri, a Nahuela Tapí que me hace la radio, a todos los chicos la verdad, y a la gente que me está mirando desde casa, que les mando un beso enorme y muchas gracias por hacerme el aguante. Gracias, nos veremos, ojalá en la segunda fecha. Dale papá, muchas gracias. Cristian Jori, el segundo de esta primera final de la monomarca.